Oh shit, I'm going to do sparring, voy a hacer sparring hoy, después de muchísimo tiempo. Increíble, estoy hasta nervioso. Okay, I got my cold water ready, L-carnitine, I got a hydroxyl hardcore, so I'm trying to trim a little bit of weight, a perder un poquito de peso, el carnitine para la energía, el agüita fría de hidróxico, el agüita fría y hidróxico, entonces me va a ayudar. Y nos vamos en el de carrera. Okay, I'm here con el Antonio. He's gonna help me out my first sparring after like almost 2 years. Let's see if I can still do something. We're gonna have some fun. Thank you. Oh, hacer un voiceover para explicar más o menos. Aquí estoy midiendo la distancia con el jab para lanzar el low kick y Antonio me está midiendo, ¿ven? Antonio está viendo las vulnerabilidades, a un cambio de guardia, un back kick. La distancia no está bien. Y ahí cometo lo que yo le llamo el primer error, que es ir a buscar los pies con las manos. Sigo, ya me doy cuenta que esa postura la tengo bien y ya tengo la distancia del back kick. Eso es lo que yo estaba buscando. Y nos dimos cuenta que habíamos empezado antes. Empezamos, tiro un round kick, ya voy mejorando la distancia. Sigo cometiendo el mismo error, que es parar el low kick con las manos, con el Hachi Baray, que es una... con Hedan Baray, que es una técnica de karate que no se debería usar para esto. Aquí estoy probando el bloqueo natural de los pies y hago un cambio a un switch kick, obviamente amistoso. Estoy teniendo problemas para chequear las patadas, o sea, las estoy viendo pero no estoy reaccionando a tiempo porque realmente estoy un poquito lento. Ahí mejoro eso, de hecho se me puede ver la cara un poquito feliz. Marco un hook kick y continúo. Yo a través del sparring voy trabajando en diferentes áreas que yo considero. Esto un poquito de baguazán, que funciona bastante bien. Si se fijan bien, la derecha low kick la conecto bien a un doble. Ahí hago un bloqueo de karate que me quedó bastante bueno. Le estoy tirando golpes a las manos, echo el cuerpo hacia atrás, le hago un cruzado. Me está funcionando bien los cambios de guardia para marcar la distancia. Obviamente que si estuviéramos tirando más duro o con más velocidad, esos golpes entrarían a los dos, me refiero a los dos. Bueno, y aquí ya me empiezo a poner bravo conmigo mismo y empiezo a perder el control. Sí, perfecto, después a low kick logré hacer un barrendero adelante, que siento que ahora ha funcionado bien. Igual aquí ya tengo la distancia bien, pero estoy frustrado porque no estoy chequeando bien los low kicks y estoy perdiendo la concentración. Porque es que no quiero que mi instinto de meterle la mano a la patada me haga perder o me haga que me den un golpe mayor en una pelea. Bueno, ahí chequeé bastante mejor, ¿ves? Y eso que Antonio está siendo bastante cuidadoso porque él está mucho más rápido que yo, está mucho mejor entrenado. Así que me está ayudando bastante, honestamente, pero ya ve cómo me está haciendo retroceder, está ganando el centro, está controlando, sus golpes están siendo efectivos. Yo hago un contraataque y ¡pum! Me frustro de nuevo porque no logro chequear los low kicks, que creo que en este caso ha sido lo que más he perdido o lo que más perdí en este tiempo que estuve sin hacer sparring, que fue los reflejos, el timing y el objetivo. Pero bueno, aquí estoy personalmente frustrado por eso. Igual estoy combinando, estoy entrando con el pie de adelante bastante bien, la flexibilidad la tengo buena, aunque no estoy buscando hacer high kicks, un tema de, para conservar un poco más la energía. Ya creo que el tema de los low kicks míos lo mejoré y pum, y de nuevo vuelvo a cometer el pecado. Pero bueno, en fin, lo he disfrutado mucho, las manos están irónicamente bastante mejor que los pies. Mi boxeo ha mejorado bastante, boxeo aplicado kickboxing y MMA. Lo que me está fallando es el tema de chequear los pies y que en eso voy a trabajar. En eso voy a trabajar y para eso es el sparring, gente. Espero que les guste y bueno, que tengan una buena semana. I'm gonna go to the hospital.
I'm gonna go like this way. I'll let you reset.